Hola, ¿qué tal, queridos D-Lords, queridos D-Fans y queridos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal. Mi nombre es Jefferson Maldonado y hoy les voy a mostrar cómo colocar un icono en el acordeón de Divi cuando está abierto y de esa manera no tengamos ese, digamos, caja del acordeón toda vacía como aparece por defecto cuando estamos maquetando un área de preguntas frecuentes o lo que sea con Divi. Se vería algo como esto y la idea es que se vea algo como esto. Así que bien, queridos D-Lovers, con eso vamos a comenzar ahora mismo con este tutorial. ¡Vamos allá! Excelente, queridos D-Lovers. Como ven aquí en este ejemplo, en este pequeño diseño tan bonito que nos pone la gente de Divi, pues tenemos esto acá, ¿no? Donde, bueno, tenemos este icono aquí, muy bonito, muy bello, muy todo lo que tú quieras. Pero cuando está abierto, este icono desaparece. Entonces la idea es que podamos usar, digamos, un icono acá y que podamos, bueno, personalizar ese icono justamente, ¿no? Entonces vamos a necesitar varias cosas, ¿vale? Lo primero va a ser, bueno, que vamos a hacerlo a través de un código CSS, pero lo otro es que vamos a necesitar la lista de iconos de Divi. Entonces vamos a poner icons Divi y aquí nuestro amigo Divi Designs, así, tiene esta pequeña lista que, bueno, funciona bastante bien y creo que pudiera estar bien interesante para efectos de lo que queremos lograr. Entonces, bien, vamos a ver acá, vamos a habilitar el constructor visual y es muy muy sencillo, queridos Divi Lovers. Vale, entonces, para colocar lo que viene siendo este icono, lo que tenemos que hacer primero es colocarle una clase a cada uno de estos módulos. En este caso, a cada módulo de acordeón que tengamos, tenemos que colocarle la clase. Venimos acá, venimos avanzados, CSS personalizado, clase CSS. Y aquí vamos a colocar la siguiente clase para poder aplicar el CSS. Vendría siendo esta, ¿de acuerdo? Icono acordeón Divi. Y ahora a este le vamos a hacer exactamente lo mismo. Venimos acá, clase CSS personalizado, icono acordeón Divi. Perfecto. Ahora, una vez que tenemos las clases, lo que vamos a hacer es colocar el CSS que va a colocar precisamente el icono acá de este lado. Entonces vamos a venir acá, vamos a venir avanzado, vamos a venir a CSS personalizado. Aquí es donde yo voy a colocar el CSS, pero si tú quieres que esto se aplique a todos los acordeones que tengas en tu sitio, recuerda que debes ir a Divi, acá en Divi, ¿vale? Y aquí Divi, opciones del tema, y aquí en CSS personalizado global, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a copiarme yo todo el CSS y vamos a pegarlo acá. ¿Quieres aprender a diseñar sitios web con Divi de manera profesional? Puedes hacerlo desde $10 al mes pagando el plan anual en nuestra plataforma uxdivi.com. En tu suscripción podrás acceder a cursos, videotutoriales premium, layouts, plugins premium para que puedas usar en todas tus instalaciones, así como también diseños completamente preparados y soporte dentro de la plataforma. Todo por $10 al mes. Así que aprende ahora mismo a diseñar sitios web completamente profesionales con Divi y accede a cientos de contenidos descargables en nuestra plataforma desde uxdivi.com. Puedes ver el link en la descripción. Excelente. De esta manera, como ves, se ve justamente este icono ya aquí en esta parte, ¿no? Entonces podemos agregar un color adicional, que este color básicamente, perdón, este código básicamente me va a reemplazar el resto de iconos dentro de lo que viene siendo el diseño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar los iconos? Simplemente acá cambiando los códigos, ¿no? Por ejemplo, yo elegí este, el barra 4B para lo que viene siendo el icono del contenedor que esté abierto y elegí el que está al lado, barra 4C para el icono, lo que viene siendo el icono abierto acá, que vendría siendo este. Sin embargo, pudiéramos elegir algún otro icono de algún otro elemento de Divi. Por ejemplo, aquí en esta lista que es de iconos de Divi, no aparecen absolutamente todos los iconos nuevos, todo lo que vendría siendo los iconos de Fun Awesome y demás, ¿de acuerdo? No aparecen esos porque son iconos que son completamente nuevos. Lo que pudiéramos hacer es, ups, a ver, creo que no sé por qué razón no aparece. De repente se quita, esto es raro. Pero bueno, vamos a volverlo a colocar. Acá está, perfecto. Y si lo que queremos es como personalizar, por ejemplo, un icono particular, lo que podemos hacer es venir y colocar un nuevo acordeón, por ejemplo. O colocar, no sé, cualquier elemento. Por ejemplo, este de
Sí, este elemento acá, usar iconos, y voy a buscar un icono personalizado, por ejemplo este que hice plus, para escoger este, ¿no? Y luego puedo duplicarlo y escoger otro que diga, por ejemplo, minus, para escoger estos que son como un poquito más gruesos, ¿no? Y lo que voy a hacer es revisar el CSS para ver qué código es este icono. Entonces vengo para acá, para lo que viene siendo mi página, me la copio acá, vengo para acá. Debe haber una lista, a ver, creo que debe haber una lista de iconos nueva dentro de Divi que nos dé la lista completa. Sí, aquí está. Quizás aquí la podamos conseguir, a ver. A list of class names. No, me parece que no está la lista completa. Parece curioso, pero bueno. Ok, aquí está. Vamos a venir a ver. Vamos a darle a inspeccionar. Venimos a ver la clase. Y aquí ve. Ah, claro, es que es un fun awesome. Vale, sí, este no lo podríamos usar. Sí, porque aquí nos toma sobre todo los iconos que son de Divi específicamente. Y este icono es de fun awesome, no de Divi. De hecho está el icono justo acá, ¿vale? No es una fuente de Divi, por eso no nos aparece. Pero bueno, no pasa nada. Podemos elegir estos iconos de acá, los que de hecho ya están. Y lo que podemos hacer quizás es darle, como son una fuente, ¿vale? Podemos darle algo así como que diga, fun width. Y ponerle, por ejemplo, 900. Important, vale, y fíjense ya como se ve un poquito más grande. De la misma manera este de acá, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho creo que ya se hizo global para todos. Perfecto, y ahí como ven, pues ya nos quedan los iconos, queridos developers, de una manera mucho mejor, de una manera mucho más atractiva, ¿no? Entonces venimos acá, por ejemplo, vamos a verlos, vamos a volver a cargar. Ups, a ver, guardamos cambios. Es probable que esto esté cacheado. Vamos a ver. Vamos a cargar acá. Probablemente tengamos que verlo fuera de aquí, en incógnito, para que no nos cargue la caché. Vale, si la cargo un poco todavía. Estoy grabando, Vamos a recargar esta página. Aquí nos carga correctamente, vamos a revisar acá. Vale, probablemente lo que esté sucediendo es que esté cargando el color. Aquí está del icono, vamos a ponerlo así en color global. Este color del icono también global. Que vendría siendo estándar, por ejemplo. Guardamos cambios. Y ahora sí vamos a verlo. Vale, ahora sí nos lo está tomando correctamente. Y quedaría justo de esta manera. Cuando abrimos el toggle del acordeón, simplemente se va a mostrar el icono que corresponda, ¿de acuerdo? Puede ser también el icono de flechitas. Los iconos de flechitas son bastante interesantes. Por ejemplo, este de arriba y abajo sería X33, ¿no? Lo hacemos simplemente aquí en... Le colocamos aquí X33, por ejemplo. Bueno, no, este no es. Vamos a volver a buscar los iconos IconsDB. Para ver cuál es el código exacto. Venimos acá y aquí lo tenemos. Sí, es 33 y 32, ¿no? Entonces, este vendría siendo 32. Ahí lo tenemos. Este sería para, sí, para cerrar. Y el 33 sería para abrir. Algo así, ¿no? Entonces, guardamos cambios. Excelente. Este icono también me gusta bastante, ¿no? Vamos a recargar acá. Ahí lo tenemos. Y fíjense, ahí está. Pup. Y pup. Perfecto. Y bien, con eso terminamos este tutorial, queridos lovers. Aquí en la parte inferior van a conseguir justo el CSS que necesitamos para que esto funcione correctamente. Lo van a conseguir acá en la parte inferior. Y con eso nos vemos en un próximo tutorial. No olvides suscribirte y darle like al video. Hasta luego.